Ahí sí, Cele, ya casi estás. Más despacio, Negrita. Se define el punto. Vamos, Angie. Angie Tefa. ¡Ay, no! Se salió. Ya. Vamos, Negrita. Uy, rebotó. Más despacio. Uy, vamos, 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 vamos. Esa es. Salió. Pero más despacito, nada más. Casi. Vamos, Negrita. Así es. Uy, cerca. Vamos, los dos. Necesitamos esa este punto. Esa es. Ya. Uy. Ese juego parece que es el... Se ha vuelto 2-1. Se enfrenta dos tickets ahí. ¿Qué pasa, Rafa? Escúchame. Entonces, regla. Tiene que dar donde está la marcación amarilla y negra, ¿sí o no? Rafael, ¿es un reclamo? Ah, no, porque... No, dime, si es un reclamo normal. Era un reclamo, pero ya, perfecto, tengo miedo, gracias. Del productor del juego. No, no es. Ay, Rafael, si tiene miedo, entonces mejor no hable. Ah, que lo pasa que ya no entendemos. No, último round. Se enfrenta dos tickets ahí. No. Último round, 2-1 el marcador, se cambia con los guerreros. Vamos ahí, ya. Posibilidad de empate para el cuadro de los combatientes. 3, 2, 1, va. Dale, dale, muy bien. Vamos ahí, vamos. Adelante, adelante. Dale, ahí, dale, vamos. Corre, Austin. Dale, Austin. Austin. Vamos por esa campana. Los hermanos, vamos ahí, apura. Muy bien, vamos. Dale, vamos. Amarraron. Vamos, Austin, toca esa campana. Bolita para Zahid. Uy, se salió. Bien, Zahid. Bien, Zahid. Dale, vamos. Bolita bien, Zahid, vamos. Zahid. Vamos, Austin. Muy bien, Zahid, es tuyo, vamos. Ay, más despacio. Vamos. Ya va. Bolita para Austin. Vamos, Zahid. Vamos, Zahid, dale. Casi, más despacio. Vamos, empatamos, dale, bien, vamos. Te queda una, la de abajo. Solo la de abajo. Vamos, Austin. Vamos. Dos bolitas para cada uno. Ya, Zahid, vamos. Un poco más fuerte. Vamos, dale. Y aquí está. Buscando el punto. Dale, ahí, vamos. Dale, Austin, no te rindas, vamos. Ahí casi. Vamos, ahí, vamos. Muy bien, Austin, ya casi. Ahí está, esa es. Y un poco más fuerte. Así es. Vamos ahí, dale. Un poquito más. Ahora Austin. Dale, toca la campana, vamos. ¡Balón! Otros guerreros, vamos. Chino, frente a Rafael. Último round, aquí definimos este juego. Tremenda definición entre Chino Cerecho y Rafael Cardoso. Tremendo duelo para definir la primera competencia de la noche. 2-2 el marcador, aquí definimos. 3, 2, 1, va. ¡Vamos! ¡Dale! En el más se puede salir, vamos. Y ahí está. Dale, Rafa, vamos. ¡Vamos, Cerecho! ¡Vamos! ¡Dale, tiburón! ¡Dale, Rafa! ¡El hombre increíble! ¡Bien, Rafael, vamos! ¡Tiburón! Dale, Gino, vamos. Dale, ponlo bien. Bolita, Rafael no puede amarrar bien. Dale, vamos. Lanza. Vamos, Gino. Bien, Rafa. Dale, Rafa, es tuyo. Ya tienes una, vamos. Gino, una bolita. Dale, Rafita, vamos. Uy, casi. Vamos, Gino. Que no se choquen las pelotas. Vamos. Uy, ya tienes dos, la del medio. Bolita. Vamos, Gino. Bien, Rafa, vamos. Una más. Casi estás. Una más. Uy, vamos, Gino, ahí. Una más. Casi. ¡Ay! No. Más fuerte. ¡Tiene Rafael! ¡Ay, esa es, Rafaela! Casi. ¡Esa es! ¡Vamos, Gino! ¡Angustioso final! ¡Vamos! ¡Dale, Rafa, vamos! ¡Casi! ¡Ya estás! ¡Vamos, Cerecho! ¡Bien, Rafa, vamos! ¡Dale, tiburón! ¡Rafita, vamos! ¡Vamos, Cardoso! ¡Dale! ¡Dale, tiburón, vamos! ¡Ya casi! ¡Vamos, Gino! ¡Rafael! ¡Dale! ¡Gino! Gino, 150. Esto se llama precisión al cubo. Mantengamos el puntaje, chicos, ¿ah? Así es, bueno, vamos ahora con Austin. Austin frente a Zahid. Austin. Arrancamos. 3, 2, 1. ¡Vamos, Austin! ¡Vamos, ahí, vamos con todo! ¡Vamos, palao! ¡A seguir!
ir acumulando puntaje, chicos. Estamos hablando de 10 soles que se podrían llevar uno de ustedes. Vamos ahí, eso, dale, eso, vamos. Nuevo, nuevo, precisión del cubo en esta guerra. Vamos, bien, ahí, dale, ahí, dale, 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 vamos. Dale, Austin. Este viernes. Juego nuevo. Aquí en esta guerra, qué gusto. Tiene que botar los cubos, vamos. Bien, 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 que se cae, dale, bien, bien, queda uno. ¡Vamos! ¡Ahí! Chicos, a ver, pero que lo vuelvan a poner, ¿no? No sé, nadie reacciona acá. ¿Qué pasó? A ver. Va a terminar Austin. Y parece que hay reclamo. Pero nadie acá, o sea, se están poniendo de sí, acuerdo. Pero China, quiero que entiendas, ningún juez reacciona para solucionar el problema. Vamos, dale. Austin, Isaí. Vamos ahí. No entiendo. Pero sí, pero no. Deberíamos ordenarnos ahí, creo. Austin. A ver, creo, estoy mirando acá, Patricio, y creo que lo más justo sí sería repetir la competencia, aclarar eso, que solamente el pesito puede darle al club. Para estar claros, ambos equipos, me parece válido. ¿Algo querías decir, Rafa? No, va a repetir. Vamos a repetir el turno. No, pero otra cosa, recuerden que no pueden tocar el juego mientras otro compañero está haciéndolo. Michelle, escúchame, a ver, un ratito, Michi. Aparece lo que quieras, árbitro. Pero esto es una... No, lo estoy llamando yo hace rato, Michelle, en la competencia, y nadie reacciona. A ver, ¿de quién es esta competencia, por favor? A ver, ¿quién de producción se encarga de esto? De este juego en particular. Porque yo estoy diciendo acá claramente que por favor nos corrijan, que alguien se para acá y nos diga exactamente qué tiene que hacer, que alguien recoja para el cubo, poder continuar. Que lo ponga claro, pero nadie se movió, nadie se movió. Esa es mi frustración, porque yo no puedo tocar el juego y nadie se mete a arreglarlo. Entonces, ¿cómo continuamos? ¿Cómo corregimos? A ver. A ver, perdón, tengo entendido ahorita, lamentablemente, producto de esta equivocación, el productor general está suspendiendo al responsable de esta competencia. No. Muy bien. Lamentablemente tendría que haber habido un jurado acá, un juez, que pueda solucionar el problema, porque en este tipo de competencia, si golpeas la base, obviamente, y eso lo sabemos todos, ¿ok? Vamos, chicos, nuevamente, se repite. Correcto, y el siguiente será el productor de juegos. Vamos, chicos. Austin, Isaí. Se repite el juego, chicos. Vamos, Austin. Listo, los hermanos Palau. Vamos ahí. Retrocedo, chicos. Estudio, Saída. Chino, retrocede, por favor. Dos, uno, más. Vamos ahí. Vamos, Austin. Austin, Isaí. Eso, Austin, más rápido. Nuevo, vamos. Nuevo, en guerra, precisión al cubo. 1-0, están ganando los combatientes. Eso, eso. Ahí vamos, vamos, vamos. Ahí ya lo tienes, Isaí. Dale, 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 dale. Dale, Austin. Van a llegar. Este dale, dale, dale. Un competidor para llevarse hasta 10 en vamos, Austin. Soles. Con todo, súper fuerte. Vamos, dale. Aquí dale. Va. Ahí. Vamos. Dale, Austin. Dale, Saí, dale, 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 dale. Vamos. Uno más. Más arriba. Ya, 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 ya. Más arriba. Más y yes, y Saí. ¡Palo! Vamos, toca la campana, Saí. 1-0. Chicos, para ambos, cuando ya se cayeron los dos, si es que hay otro, obviamente, que no sigan tirando por no hacer que cae el peso en la nuca y obviamente eso duele, ¿no? Se enfrentan Patricio y Pancho, clásico del Pacífico. ¡Dale, Patricio! Ojo, si hay un reclamo, lo hacen saber. Nada más, digo, no, para evitar el problema. Tres. ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno más! ¡Vamos, vamos! ¡Tremendo! ¡Dale, Patricio, dale! ¡Vamos, Pancho Rodríguez, vamos! ¡Eso, para hoy! ¡Pancho, Pancho, Pancho, Pancho y Patricio! ¡Acelera, Patricio, acelera! ¡Muy, mucha agilidad, tengamos! ¡Tiene que pasar rápidamente! ¡Eso, vas adelante! ¡Muy bien, Patricio! ¡Vamos, la vida, prácticamente! ¡Patricio, para hoy! ¡Magnífico, Patricio, vamos! ¡A tirar todos los pesitos, vamos! ¡Eso! ¡Patricio! ¡Más arriba! ¡Más arriba, Patricio! ¡Va a llegar Pancho! ¡Muy bien, Patricio! ¡Dale, Pancho, vamos! ¡Más arriba! ¡Dale, Pancho, vamos! Patricio. ¡Vamos, Patricio, ya está! Patricio, ¡se queda una! Tiene uno, ¡eso! ¡Patricio! ¡Parodi! ¡1-1! ¡Se enfrenta! ¿Va el reclamo? ¡Vamos, que siga! ¿Otro reclamo? Pero ni siquiera están seguros, creo, ¿no? No, sí, 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 China, sí. ¿Está Pancho a terminar? A ver, reclamo por parte de los compañeros. Dale, 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 termina nomás. Sí, pero lo dije bien claro ahorita que al final, si es que hay un reclamo, con toda la seguridad del caso, siguen lanzando. Bueno, ya todos están para acá, ¿no? A ver.
otra cosa con un poco de criterio. Si estoy adelante festejando, creo que pueden esperar que yo me arrime antes que Pancho tire, ¿no? Oh, yeah, yeah, yeah. Porque sí te voy a decir, mira la repetición a ver si un si una bolsa me cae en el brazo, por favor. Sí, bueno. Perdón, pero no. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Justo lo que estábamos hablando. Es un tema de cuidado, pero ten por seguro que no va a volver a pasar, Patricio. Rafael. Ya, primero, Patricio, deja de hacerte la víctima, por favor. Hay un reclamo. La última bolsita, Patricio está delante de la línea y eso no se puede. A ver, vamos a ver la... Vamos a ver la repetición. La repetición. A ver, imágenes en pantalla para poder observar esto. Y está al costadito, lamentablemente justo se le resbala por el impulso, Patricio, le resbala el pie. En la última. Ah, esa es la última. En la última justo se le resbala el pie a Patricio por encima de la raya. Yo estaba al lado, sí. A ver. Esa imagen no ayuda a nada, ¿no? Bueno, ahí no se ve que él pone el pie adelante, ¿eh? China, yo he estado parado al costado mirando porque en varias oportunidades. Jean-Pierre, es tu palabra y yo te creo, pero en las imágenes no se ve. Entonces, ya. ¿Cómo hacemos? Y hay otra toma. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ni siquiera se ve la punta por abajo de esa línea negra. A ver. Es más, retrocede para tomar impulso. Retrocede un poco más. A ver, chicos, le pido paciencia a producción, pero yo he visto la falta. Entonces, quiero tratar de descifrar en qué momento fue. Porque el pie está por delante de la línea. Bueno, ahí se ve que Patricio nunca pasa la línea. No sé. Reclamo, ¿no? Esto era un reclamo, entonces eso es punto para los guerreros y un punto menos para los compañeros. Pero quiero que estamos algo. Para nuestra mala suerte, el fierro de la estructura tapa la línea. Entonces, si las imágenes no ayudan, no se puede determinar si hay falta o si no la hay. No se puede considerar como un reclamo inválido si las imágenes no nos ayudan. El árbitro de nuestro lado no marcó nada. En la imagen no se ve nada. Ahí está el pie adelante, ¿eh? Ahí se ve que la punta de Patricio está delante de la línea. A ver, de nuevo, por favor, en cámara lenta. Bueno, gracias allá en el switcher por darnos una mano, porque yo estoy viendo la falta, claramente. Ahí está el pie delante de la línea. Mira, ahí está todo el pie delante de la línea. Sí, o sea, ya pues. Bueno, efectivamente en las imágenes se puede observar que hay una mínima punta, Patricio. Yo no puedo hacer nada en contra de eso. Más bien, hay que estar súper atentos después de este precedente para que esto no vuelva a suceder. Listo, gracias. El punto para los combatientes, 2-0 la cuenta. Se enfrentan Lucelia y Chevelita. Atención con esa pequeña falla, chicos. No podemos perder puntos así. 3, 2, 1, ¡vamos, Chabela! ¡Vamos, con ganas! ¡Dale, Lucelia! Chabela, vamos. Con todo, vas muy bien, flaca. Adelante, tú eres la mejor. Vamos, adelante. Dale, Chabela, vamos. Vamos, Chabela. Acelera, Ducelia, vas muy bien. Ducelia, muy bien, Ducelia. Vamos, Chabela, vamos. Va pasando, Ducelia. Ahí está. Asegúrate Chabela de llegar primero, Ducelia. Ducelia, vamos, Chabela, vamos. Salta. Bien, Chabela, vamos. Eso. Ducelia, va muy bien, Chabela, vamos. Dale. Eso, hasta el final. Llega, vamos, Ducelia, no pares. Chabelita. No pares, Ducelia, con todo. Lucelia. Más abajo. En salud. Muy bien, ya casi, vamos. Cuidado con la línea. Chequeo, vamos, Chabela, Chabela, vamos. Dale, vamos. Viene ahora Chabela. Vamos, bien, se queda una, vamos. Chabela, detrás de la línea, Chabela. Por favor, concentrada. Dale, Lucelia. Para, Chabela, para. Lucelia. 2-1. 70J y Facundo. Hay que estar concentrado, chicos. Las reglas son las reglas. Acabamos de ganar un punto por un reclamo de la línea. No se pasen. ¡Vamos, Facundo! Agradecemos a Motivos Spa, especialistas en manicure, pedicure y peluquería. Síguenos como Motivos Spa en Facebook e Instagram. Gracias. Motivos y Spa. 3, 2, 1, ¡va! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos! ¡Dale, Jota! ¡Dale, Facu! ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jota y Facundo! ¡Acá ganas tiempo! ¡Acá ganas tiempo! ¡Dale, acá ganas tiempo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Facundo! ¡Bien, Facundo! ¡Acelera! ¡Impresionante! ¡Vamos, Facundo! ¡Dale! ¡Vamos, Facundo! ¡Dale! ¡Tremendo, Facundo! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos! ¡Dale, Jota! ¡Impresionante! ¡Un avión, mi guacho! ¡Pásalo acá! ¡Dale, dale, vamos! ¡Eso! ¡Ya estás! ¡Vamos, dale, vamos! Facundo. Bien, Facundo, dale. Dale, Jota, con todo. Corre. Ya no, para, Jota, para Jota. Espérate. Está diciendo que pare, Jota, un ratito, toque la campana. Parece que va a reclamar. Pero no te pongas ahí, pues, Facundo, sal ahí. Facundo, ¿qué haces ahí? Te estás metiendo a propósito, obviamente. Sal ahí, Facundo, sal ahí. Termina, Jota.
Bajota. Dale, vale. Jota. Tiene que tocar la campana y no le reclamo. No pueden así, chicos, en verdad. Es peligroso. Muy bien, ha hecho un reclamo, ¿ah? A ver, tengo un reclamo. Si no me equivoco, hay que meter los pies dentro de la escalera y Facundo se atajó y no pudo meter ambos pies dentro del salta-salta. Quedaron afuera en la raya. Así es. A ver, vamos a ver. A ver. Ahora, mientras estamos viendo las imágenes, igual, chicos, si el otro equipo va a terminar el juego, muévanse, no se queden adelante. A ver. ¿Dónde? A ver. A ver, Gino. A ver. A ver, uno. A ver. A ver, vamos a ver. Tiene que caer los dos, ¿no? Y ahí están los dos. Dos. Y a ver, vamos a ver los dos. Tres. A ver, vamos a ver. Cuatro. Ahí, un ratito, un ratito. Ahí vamos a ver, cinco. Cinco. Ahí vamos a ver, uno más, uno más, uno más, uno más. Ya está, listo, muy bien, gracias. Listo, gracias. Bueno. ¡No! ¡Un pero, punto menos pero, para los guerreros! ¡Ese no es el reclamo! ¡Ese no era el reclamo! Sí, ese era el reclamo. ¡Ese era! Sí, ese era. La chula. A ver, Angie frente a Tefa. Un segundo, un segundo. Si no me equivoco, ellos tenían no tenían punto, ¿no? Tenían un puntito, ¿no? Teníamos. Tenían un punto. Bueno, están en 0, 3 a 0. Sí, el marcador está en 3 a 0. Sirvan el plato. ¿Listas? 3, 2, 1, más. Vamos a recuperarnos, guerreros. 3 a 0 el marcador, están ganando los combatientes. ¡Vamos! Aquí va Angie. Ya saben en qué no se tienen que equivocar. Angie Arizaga. Muy bien, Negrita. Muy bien, Negrita. ¡Vamos! ¡Acelera! Angie, Batefa. ¡Iguales! Dale, Angie, ahí, volantín, volantín. Aquí viene, con distinto estilo. ¡Acelera, Negrita! ¡Toma la delantera! ¡Tefa, es tuyo! ¡Vamos, Tefa!